¿Qué es todo ese ruido? Quiero dormir. No soy yo, es él. ¿Él? ¿Cómo es él? ¿Quién está ahí debajo de la cama? Somos 32. ¿32? Eso es un mentiroso. No, no es cierto. Si no hay tanto lugar bajo la cama. Tienes razón, estoy solo. ¿Te pequé? Sí, pero soy el monstruo más abominable, más repugnante y más horrible del mundo. No te creo. Sí, tengo el cuerpo peludo y está cubierto de pústulas. Sí, y eso es todo. ¿Y qué más tenés? Tengo horribles tentáculos vicosos. Ah, sí, eso es todo. ¿Y qué más tenés? Tengo colmillos amarillos y aliento, sentí a huevo podrido. Ah, sí, eso es todo. ¿Y qué más? Tengo larguísimas garras envenenadas. Ah, sí, ¿y nada más? Tengo serpientes en lugar de pelo. Oh, y eso es todo. No, tengo horribles tentáculos viscosos. Ah, eso ya me lo dijiste. ¿Nada más tenés entonces? No, no, eso es todo. Ah, pero vos no sabés, mi papá es mucho más aterrador que vos. Lo dudo. No, mi papá es un gigante. Mi papá tiene los pies grandes. Mira, yo te digo, hasta los ratones pueden dormir en sus zapatos de grande que son. Y es fuerte, es tan fuerte que me puede levantar en un solo brazo. Y puede comer pollo, mira, un pollo entero. Y si estornuda, hasta puede romper una copa de la fuerza que tiene, mira. Y te digo más, se tiene que afeitar todos los días para no parecer un mono, porque le crecen pelos en la nariz. Y si no me crees, lo voy a ir a buscar, ya, ya vas a ver. Papá, ¿qué es todo ese ruido? Hay que dormir, ¿eh? No soy yo, papá, el que hace ruido, es él. ¿Quién es él? ¿Cómo que es él? ¿Hay alguien más en tu habitación? Sí, papá, somos dos. ¿Es el monstruo que está debajo de la cama y yo? Mira, el único monstruo que hay acá sos vos. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te portes bien y que vayas a dormir? Sí, papá. ¿Viste? ¿Viste? ¿No te lo dije? Mi papá es terrible. ¿Me escuchás? ¿Viste? Ay, no está el monstruo. ¡Ay! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Qué monstruo más miedoso! ¡Ay! ¡Sss!
Ruidos bajo la cama, de Jean-Marc Matisse.